Eso es verdad que Ayacucho lo nombró hasta el Martín Fierro. Viene el tintín del cencerro amadrinando poesía. Qué bien que esta trilogía en bien de nuestro folclore. Que vivan los payadores y viva la pulpería. La pulpería, que viva este gaucho suelo, parecemos que desde el cielo hoy cantan las tres Marías, con amor, con alegría como hacen los payadores, por señoras, por señores, por el público presente, por el pago de San Vicente, por Ayacucho y Dolores. Está este camino listo y Carlos con mucho amor, cuando habló del payador lo comparaba con Cristo y son parecidos, insisto, cada cual carga su cruz. Son parecidos a Jesús que su mano en tiempos bravos, aún con el dolor del clavo, sigue regalando luz. Los prójimos son hermanos que andan repartiendo luz, y los clavos de la cruz están doliendo en las manos. El arte de los paisanos es un arte poco visto, y sobre lo dicho insisto, que aunque nos estén matando, estamos resucitando lo mismo que Jesucristo. Pienso al igual que Jesús, humilde, franco a su modo, y es claro, hermano, que todos pues cargamos una cruz. Que nunca falte esa luz, que nunca falte el esfuerzo por todo ese universo, que la herida hoy se sane. Él multiplicaba panes y nosotros hoy los versos. Que hoy nos hermana y que nos brinda su luz, para pedirle a Jesús que viaje a tierra lejana, hacia la tierra ucraniana. Y estoy pensando además en un mensaje quizás que alumbre sobre esta tierra, que se termine la guerra y que regrese la paz. La guerra es un atentado por el cual hay que jugarse, por eso nunca quedarse con los dos brazos cruzados. Dos patrias se han lastimado en humano desconcierto. Que viva la paz,
es cierto, y sigamos adelante, que el hombre más importante murió de brazos abiertos. ¿Cómo sangra el corazón cuando Europa estoy viendo? Sangra en cada estruendo de metralleta o cañón, y siento en tal ocasión en nuestra gaucha conciencia que vuelva esa evidencia, y hasta me quedo soñando que Gandhi vaya implorando la lucha a la no violencia. A la no violencia puede sumarle, además de que esa palabra paz se haga paz en la conciencia, hay que aprender de la herencia del sueño, el tiempo, el trabajo corto, el silencio de un tajo, que una guerra es destructiva, donde se odian los de arriba y se matan los de abajo. Y de géneros hay guerra, qué triste el ser masculino, que frente al ser femenino odio, bronca y miedo encierra. A veces también aterra que a la humanidad alfombre lo que ya no tiene nombre de un humano proceder. Quien le pega a una mujer no merece ser un hombre. Un verso asoma con amor y con criterio, medio dejando lo serio, al medio lo tomo en broma. La guitarra que hoy me toma bajo este cielo de Dios, uno muy mal de la voz, otro le agarró el COVID, entre Manuel y David son excusa de los dos. Que tú cruzas es peligrosa, Carlitos, mirando hacia el infinito. Si me acompañan las musas, no le ponemos esposas para seguir este paso, y en un fraternal abrazo bajo una luna de escarcha, aún andando a media marcha, te vamos a hacer pedazos. Para mí no son excusas, frente a Gaboto y tocar, ya le vamos a borrar esa sonrisa que usa, que ya la noto difusa, en medio de la pulpería, yo no te contagiaría, pero mirando a David, aquel te encaja el COVID, yo te encajo mi afonía. Me ha prometido paliza, y eso sí suena tremendo, pero lo que no entiendo por qué él lo pluraliza. Y esbozo una sonrisa en esta noche preciosa, entre macetas y rosas, sin andar con protocolo, pero hablando de uno solo se le va a cambiar la cosa. Que andando de uno solo la cosa puede cambiar, mas siempre andamos a la par,
con el mismo protocolo. No se inmola ni me inmolo cuando levanto la voz. Y aunque muy campero sos, una idea te introduzco, que somos como los cucos, siempre atacamos de dos. Y a voces muy diferentes, nunca se tienen temores. Yo voy sonriendo a dolores, como aquel a San Vicente, con laureles en la frente, eso que nos costó mucho. Pero en lo que el medio escucho, hay otros que irán viajando, no sonriendo, llorando, directo para Ayacucho. Eso poco me interesa, aquí por la pulpería. En la vida hay alegrías, hay dolores y tristezas. Y si una paliza pesa ante las cuatro paredes, que bien clarito les quede en este mismo momento. Paliciado y contento, yo hoy me voy pues con ustedes. Estuvo Carlito, qué lindo show el que tuvo, si hasta el viento se detuvo para escucharlo un ratito. En verdad lo felicito, si es un amigo que pasa y tiene calor de brasa, por eso y agradecido, ojalá se haya sentido igual que en su propia casa. A Carlos tengo cariño, si hace rato lo escuchaba, y sepan que lo admiraba desde mi tiempo de niño. Y esa admiración aliño, porque soñando despierto han visto que digo, es cierto, que para observar su idea, la luna buscó platea y miró todo el concierto. Habiendo tanto testigos, por aquel que pasa y llega, esos dos, más que colegas, son compañeros y amigos. Es cierto que siembran trigo, que nunca le falta el pan, y por todo lo que están en tiempo de democracia. Hasta pronto y muchas gracias, Pulpería Quilapan. Gracias por el gesto noble que ahora estaba escuchando, que el que agradece cantando, siento que agradece el doble. Usted es fuerte como un roble y ya todos lo sabrán. Ha venido aquí la pan y además es buen amigo. Semillas de un mismo trigo y migas de un mismo pan. Van 17 minutos, nos tenemos que marchar. Si al árbol vas a amarrear, seguro caerán sus frutos. Y buscando en lo absoluto ese destino que encierra, si equivoca, no le erra, el domingo va a ganar. Junto a Manuel y a Tocar le cantó Carlos Herrán. Amigos, los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, Payador Emanuel Gaboto, donde van a poder ver payadas inéditas que tuve el honor de realizar con distintos grandes payadores en distintos caminos de nuestra patria y de otras patrias también. Suscribirse entonces, si gustan, al canal de YouTube, el payador Emanuel Gaboto.